noche, 6 minutos, amigos de Telemedellín. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este encuentro con Punto de Giro, el programa de análisis y de opinión de Telemedellín para debatir y profundizar en esos temas de importancia y de relevancia para nuestra ciudadanía. Hoy un tema que es de mayor envergadura y de mayor importancia para toda el área metropolitana, pero sin duda más que todo para los habitantes del municipio de Envigado, al sur del Valle del Aburrá. El próximo domingo, 10 de julio, se tendrá un evento trascendental e histórico para esta comunidad del sur del Valle de Aburrá. Se realizará la consulta popular para decidir si el municipio de Envigado regresa después de 33 años al área metropolitana del Valle de Aburrá, que no solamente es autoridad ambiental, sino que maneja todo el tema de infraestructura y movilidad en esta región del país. Ese va a ser el tema que nos concentrará hoy en Punto de Giro hasta las 10 de la noche y a través de las redes sociales, ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar y opinar frente a este tema. @Telemedellín es nuestra cuenta de Twitter y nuestro hashtag es Punto de Giro TM para que ustedes participen, opinen e incluso pregunten a nuestros invitados de esta noche frente a la importancia y a la relevancia que tiene de que el municipio de Envigado regrese nuevamente al área metropolitana. Tenemos cuatro invitados muy conocedores, muy cercanos a este tema, con quienes estaremos analizando y profundizando frente a este asunto. Comenzamos, por supuesto, con las damas. Elbacé Restrepo es columnista de opinión en varios medios de comunicación. Elbacé, gracias por estar en Telemedellín. Hola, Oscar, muchas gracias. Y a todos pues, los compañeros aquí, una cosita, lo voy a desmentir. Yo aquí soy la menos experta de metida, porque pues me siento ciudadana con derechos, por supuesto, pues entonces me interesé por el tema de la vuelta de Envigado al área, que me parece muy bien por todos los lados y decidí apoyar pues y escribir al respecto, pero la verdad no soy tan experta. Bueno, ya de todas maneras daré mis aportes en la medida de los conocimientos de cualquier ciudadana común y corriente. Aportes que sin duda serán bastante importantes para esta discusión. Nos acompaña, por supuesto, la primera autoridad del municipio de Envigado. Les hablamos del alcalde, el doctor Raúl Cardona. Alcalde, buenas noches. Gracias por estar en Punto de Giro. Oscar, muy buenas noches a usted, a todos los compañeros acá del set. Un saludo muy especial y a todos los televidentes. Otra persona que se ha abanderado de este proceso, de esta intención de que luego de 33 años Envigado regrese al área metropolitana, es el doctor Eugenio Prieto Soto. Él es el actual director del área metropolitana, una de las entidades que, pues, por supuesto, está más interesada en que esta situación se dé, en que este retorno se lleve a cabo a partir del próximo domingo. Doctor Eugenio, buenas noches, gracias por estar en Telemedellín. Oscar, muy buenas noches, un saludo muy cordial para ti, a mis compañeros de panel, Elbacé, Raúl, Carlos, y a todas y todos los televidentes, muy contentos de estar acá. Yo quisiera pues decir que no sé si Elbacé es o no experta, pero el artículo que ella escribió es con una profunda fluidez, desde la sencillez llevar un mensaje muy valioso, y lo que sí es una ciudadana metropolitana, y este es un tema de ciudadanía metropolitana. Perfecto, y nuestro cuarto invitado es el concejal de Medellín, el doctor Carlos Alberto Zuluaga, quien además tiene mayor relevancia en este tema y es que es el representante de los concejales de Medellín dentro de la Junta Directiva del Área Metropolitana. Doctor Carlos, buenas noches, gracias por estar aquí. Un saludo especial para ti, a la columnista y colombiana, un saludo especial al alcalde, a Eugenio. Para Eugenio es un tema supremamente importante. Un hombre con el cual desarrollamos una ley de la República que se trabajó con mucha intensidad y para nosotros como reto, para el alcalde Federico, para Eugenio, para nosotros como concejales de Medellín, tener a Envigado ya en el área metropolitana es un paso trascendental y es como la pata que le faltaba a la mesa. Ya con el Envigado, yo creo que los temas metropolitanos van a ser bien importantes. Y precisamente ese ha sido el eslogan que se ha tenido durante todos estos meses de campaña. Queremos ser 10. Recordemos que los municipios del área metropolitana, incluido Medellín, son 10. El único que estaba por fuera de esta entidad era el municipio de Envigado. En 1983, Envigado fue excluido del área metropolitana y 33 años después quiere regresar. Alcalde, ¿por qué salió Envigado del área metropolitana y por qué regresar después de tanto tiempo? Bueno, Envigado en su momento con el doctor Jorge Mesa Ramírez como alcalde, tengo entendido que fue un tema político por el cual el doctor quiso salir obviamente con su equipo de trabajo y muy respetable en su momento.
Pero yo pienso que ahora, 35 años después, Envigado, pienso que ha dejado de hacer muchas cosas importantes por su ciudad. Entonces yo creo que llega el momento preciso donde un alcalde, que es el presidente de la Junta, como el doctor Federico, el primer saludo que me hizo cuando ya éramos alcaldes electos era que Envigado, cuando ingresaba al área metropolitana, yo lo coloqué dentro de mi programa de gobierno. Y siempre lo he visto porque trabajé muchos años en infraestructura en el municipio, trabajé 20 años en la Secretaría de Obras Públicas, 14 como secretario, y siempre vi la necesidad, porque Envigado es un municipio, no es un municipio rico, es un municipio bien administrado, y siempre los recursos, todo se hace de a poco, porque nunca hay los recursos suficientes, y hay muchos proyectos que realmente no hemos podido emprender porque no hay el presupuesto. Que eso es lo que siempre la gente ha creído, que el que vive en Envigado es porque pertenece a estratos altos o no tiene necesidades sociales. Así es, pero eso no es cierto. Envigado es un municipio bien administrado y nosotros también podemos aportarle mucho realmente desde ese conocimiento al área metropolitana. Gracias, alcalde. Doctor Eugenio, ¿qué decirle a los envigadeños que el próximo domingo van a acudir a las urnas a través de una consulta popular para votar por el sí o para votar por el no? Finalmente, los ciudadanos son los que tienen en sus manos la decisión final. Se necesita el 5% del potencial electoral del municipio de Envigado. Estamos hablando más o menos de unos 11.000 votos positivos por el sí. ¿Por qué es importante que Envigado regrese al área metropolitana, que es la entidad que usted actualmente dirige? Sí, lo primero es, me gustaría a mí dejar como un concepto histórico valioso, y es que Envigado realmente nunca estuvo en el área metropolitana. No. Porque cuando se expide la ordenanza en 1980, Envigado inmediatamente dice, no quiero estar en el área metropolitana. Y esa decisión de Envigado va al Consejo de Estado. Y en el Consejo de Estado se demora tres años, y cuando ya el Consejo de Estado se pronuncia diciendo es voluntario, Envigado no tiene que estar, o sea, en el área metropolitana. Ahí como en el papel. En el papel cuando se expide la ordenanza. Ajá. La ordenanza se expidió en 1980 con los 10 municipios y Envigado dijo que no quería estar, pero eso fue muy valioso en el sentido de que ya luego el Congreso de la República dijo, pues este tipo de conflictos entonces... para estos esquemas asociativos territoriales, para que tengan largo plazo, no lo dejemos en la voluntad de los alcaldes o de los consejos o de las asambleas o de los gobernadores o del Congreso o del presidente, sino de la propia ciudadanía. Y por ahí entonces quiero comenzar con su planteamiento. El que la ciudadanía tome la decisión es lo más valioso de este proceso. Y es precisamente porque la ciudadanía de forma civilizada soluciona un conflicto de 36 años. Y lo hace ella... para darle largo plazo al instrumento o para decir no queremos estar. Y hay unos temas que a mí me parece que son valiosos de uno y otro lado. Uno, la importancia para Envigado estar en el área metropolitana, y dos, la importancia para la propia área metropolitana de que esté Envigado. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo vengo con el alcalde Raúl de un evento, le pedí a la gente que levantaran la mano quienes tenían parientes, vecinos o amigos viviendo en Envigado, pero trabajando o estudiando en Medellín o en otro municipio del Valle del Aburrá, y el 80% levanta la mano. Y es precisamente eso lo que nos hace metropolitanos. El concepto de metrópoli es que somos varias ciudades con un mismo territorio compartido, con problemáticas similares, y por eso pues yo lo que le pediría a la ciudadanía el 10 es que salgan a participar. Nosotros hemos promovido el sí, pero somos respetuosos por quien considere que no tiene los elementos o considera que no es conveniente y quiere expresar el no, pero que no se pierda esta oportunidad histórica, que además de decidir el futuro del territorio de Envigado y el área metropolitana, va a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Usted mencionaba hace un momento, doctor Eugenio, al Congreso de la República, y casualmente, coincidencialmente, tanto usted como el doctor Carlos Alberto Zuluaga, ambos han sido congresistas. Y precisamente desde allí es donde más se impulsa, digamos, como estas iniciativas de integración regional. Doctor Carlos, ¿por qué son importantes las áreas metropolitanas? Expliquémosle a los televidentes cómo funcionan y de qué le sirve a los municipios pertenecer a un área metropolitana. Pues yo llevo la Junta este año, la verdad por decisión del Consejo. He visto la generosidad del alcalde de la ciudad. Para efectos de que el área metropolitana sea una área justa y equitativa, que no se puede decir del periodo y el cuatrienio anterior. Por lo menos en este cuatrienio lo que le hemos pedido a Eugenio Prieto es que ese presupuesto sea un presupuesto justo,
un presupuesto equitativo, un presupuesto que permita que haya proyectos metropolitanos. Ese va a otro municipio, en el Consejo de la Ciudad de Medellín igual. El Consejo le aporta el 83% del presupuesto del área. Y hasta por el solo hecho económico, a Envigado le conviene pertenecer. ¿Por qué? Porque es que el área, que es una entidad técnica y muy seria, permite proyectar no solamente temas ambientales, sino también de infraestructura. Y por eso nosotros queremos que Envigado se vincule con todos los proyectos de tipo metropolitano. Estamos a puertas de empezar a aprobar el presupuesto y el plan de desarrollo del área metropolitana, y ahí vamos a tener ya Envigado. Yo no sé, alcalde, si hay gente que no quiere estar en Envigado, en el área. Eso no lo podría yo entender, que haya gente que diga o estén haciendo campaña por el no. Eso sería inconcebible frente a los beneficios, ¿no? Que Itagüí diga cómo le fue o cómo le dio en el área metropolitana, Sabaneta, a Caldas, para hablar solamente del Aburrá Sur. A mí me parece que pertenecer ahí le va a permitir a su municipio tener por lo menos unas conexiones metropolitanas bien importantes. Mire, por ejemplo, doctor Eugenio, usted acaba de suscribir una sociedad con el gobernador de Antioquia, con el Metro de Medellín, para hacer el tren de... El sistema ferroviario multipropósito. Es muy importante, y que Envigado ya esté con nosotros haciendo fuerza para ese propósito. Eso ya es poner Envigado en unas ligas bien importantes de desarrollo que todos lo necesitamos. Claro, hay unos intereses generalizados, en este caso en el área metropolitana, para empezar a impulsar diferentes proyectos. El Bacer Restrepo, como les decíamos desde el principio, es columnista del periódico El Colombiano, y como ella misma también se había autodenominado, es una ciudadana del área metropolitana que se interesó y escribió frente al tema. Sí. El base, ¿qué ha podido recoger usted? ¿Qué ha podido hablar con la gente del común frente a este tema? ¿Cuáles son las expectativas de los ciudadanos frente a esta situación del área metropolitana? Pues la respuesta fue muy positiva. En Twitter, no tengo Facebook, pero en Twitter y en mi correo personal, todos los mensajes fueron como de apoyo al área, al ingreso de Envigado al área, excepto un señor, pues, que dice que no es Envigado el que quiere ingresar al área, sino el alcalde. Pues eso a mí se me sale como de toda discusión, porque yo no puedo entender que sea algo negativo. Yo soy un voto. Exacto, no, y además, pues, es que es como si uno hiciera un edificio de 5 pisos y el señor del 3er piso diga, yo no quiero ascensor. Entonces tienen que hacer el ascensor y en el 3er piso no para. Pues, ¿por qué? Eso no... como que eso no tiene razón de ser. Son 30 y pico de años de una historia exitosa, no ha habido problemas entre ellos. Yo en el artículo los puse como una parábola, como una cosa. Familia. Pues son 10 hermanos, son 10 hermanos. Hay un hermano mayor que es Medellín, de pronto el hermano pudiente, que no ha sido abusivo, porque pues yo no soy la experta, pero sí busqué expertos que me asesoraran para poder escribir. Y dos que me conseguí muy expertos, incluso uno fue gerente del área, y me decían, Medellín ha sido muy generoso, nunca ha sido abusivo. Así es. Entonces, pues, ¿qué de malo tiene uno reunirse con toda su familia, con su gente, a crecer juntos? Para mí, pues, es inconcebible que haya un no. Usted me da pie, Albacé, para hablar del tema de los mitos que se han creado en torno a si pertenecer es bueno o no es bueno en este caso. Precisamente de esos mitos y desmitificar todos estos comentarios que han surgido en torno a este proceso, pues los vamos a tratar, pero primero los invitamos a que vayamos a un corte de mensajes institucionales. Les recordamos además que a través de nuestra cuenta en Twitter, @telemedellín, y usando el hashtag #PuntoDeGiroTM, ustedes, los ciudadanos, pueden opinar, preguntar e incluso resolver dudas frente a esta situación, frente a este proceso de ingreso del área metropolitana, de ingreso del municipio de Envigado al área metropolitana. No se muevan, ya regresamos.
Continuamos en Punto de Giro, el programa de análisis y opinión de Telemedellín. Hoy hablando del ingreso del municipio de Envigado al área metropolitana, algo que se decidirá el próximo domingo a través de una consulta popular. Los envigadeños acudirán a las urnas y tal cual como si fuera una elección de alcaldes, de gobernadores, de presidente de la República, con la misma logística, de la misma manera los envigadeños decidirán si se regresa o no se regresa después de 33 años al área metropolitana. Hablábamos antes de ir al corte, doctor Eugenio, de los mitos que se han creado en torno a este tema. Hay quienes dicen que si Envigado regresa al área metropolitana le van a aumentar los impuestos a la gente, que el presupuesto del municipio se va a reducir porque ya Envigado le va a tener que pagar plata al área. Hasta han dicho que se va a crear una Secretaría de Tránsito Municipal para que las personas que vivimos en el área metropolitana podamos hacer las diligencias de tránsito con una sola entidad. Hablemos un poco de esos mitos, qué es verdad, qué es mentira y qué es simplemente imaginario popular. Bueno, lo económico yo se lo dejo a Raúl que lo tiene muy claro. Que es el que maneja la plática. Sí, no, pero es muy importante porque es la autoridad del municipio y que él le dé la confianza a la ciudadanía en ese tema. Yo quiero hablar sobre dos mitos fundamentales. Uno que planteas tú, que es la diferencia que hay entre la autoridad de tránsito y la autoridad de transporte. Los municipios todos son autoridades de tránsito y lo seguirán siendo. Y son autónomos. Y son autónomos en todos los temas de tránsito. Por ejemplo, si Envigado no quiere pico y placa, así lo acordemos metropolitano, así el área lo promueva desde el punto de vista ambiental, Envigado lo determina, él es la autoridad de tránsito. Simplemente que hemos logrado acuerdos en momentos tan complejos como el de la contingencia ambiental que vivimos. Lo que nosotros somos es autoridad de transporte y es muy importante que quede claro qué hace una autoridad de transporte. Es la que ordena esa relación entre el usuario del servicio de transporte público y esa empresa que es la que autoriza el Estado para que movilice a la ciudadanía en el territorio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que ese transporte en todo el territorio del Valle del Aburrá sea eficiente, tenga cobertura, tenga calidad, tenga tarifas razonables, vaya hacia combustibles más limpios, tenga plataformas para personas en condición de discapacidad, etcétera. Y eso viene avanzando muy bien. En Envigado incluso parte de las personas que inicialmente tenían oposición al tema eran transportadores. Nosotros, liderados por el señor alcalde Raúl Cardona, hicimos una reunión en la alcaldía con los transportadores y les llevamos transportadores de otros territorios para que hablaran cuál había sido la relación con el área metropolitana, precisamente en la integración y la articulación. Quedaron tranquilos y hoy los transportadores de Envigado están aportando al proceso, acompañando con el sí el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros no imponemos, organizamos, ordenamos, ajustamos y les mostramos que todos ganamos cuando ordenamos el transporte y tenemos un plan de movilidad. Y el otro mito es el tema ambiental. Nosotros veníamos precisamente a una reunión con ambientalistas muy valiosa, un debate extraordinario. Me gusta mucho este tipo de debates porque enriquecen y no hay ningún municipio que sea autoridad ambiental en Colombia. Las autoridades ambientales es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones autónomas ambientales y las áreas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes, que solo hay 2 en Colombia, Bucaramanga y nosotros como autoridades ambientales. Y en ese orden de ideas, lo que tiene Envigado es por parte de Corantioquia una delegación. Y esa delegación es una delegación de funciones administrativas que lo viene haciendo muy bien. Yo quedé gratamente complacido con la presentación que hizo hoy César Mora, que es el secretario de Medio Ambiente y Agricultura en el municipio de Envigado. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Revisar cómo se está haciendo esa delegación, si lo están haciendo bien y es una buena práctica, inclusive de pronto la podemos llevar a otros territorios y a otros municipios. Y de ahí viene un tema que es económico y es que Envigado precisamente le está entregando la plata a Corantioquia. No es que Envigado vaya a ir a grabar a sus ciudadanos porque va a entrar al área metropolitana. Hoy la autoridad ambiental en Envigado es Corantioquia. Simplemente que cuando esperamos se tome la ciudadanía la decisión el domingo, Corantioquia seguirá siendo autoridad ambiental en lo rural y nosotros en lo urbano. En ese orden de ideas, Envigado nos trasladará a nosotros lo que le entrega hoy a Corantioquia por lo urbano. Le está entregando hoy 12.000 millones de pesos al año y yo ya voy a dejar para que el alcalde Raúl Leas haga el análisis y nos tendrá que entregar otros recursos por funcionamiento. Pero esos recursos no, y lo ha dicho claramente el alcalde Raúl, no irán de impuestos. Y por el contrario, con esto cierro esta pregunta,
Envigado hoy está haciendo sus obras recurriendo a un socio muy especial, la ciudadanía vía valorización. Y le está haciendo falta a esa ciudadanía, un socio como el área metropolitana, que le baje esa carga tan, tan fuerte vía valorización. Muy bien. Bueno, sí, los recursos que Envigado tiene que aportar al área metropolitana, en estos momentos nosotros le damos el 15% de todo lo que se recauda en predial a Corantioquia. Son aproximadamente 12 mil millones al año, son 48 mil durante los 4 años, pero a Envigado solo se le devuelve aproximadamente 6 mil millones de pesos. Perdón, alcalde, porque entiendo que esa plata que recibe Corantioquia se reparte entre muchos más municipios y no entre los 10 del área, pues. Sí, yo no sé. Se diluye más. Yo no sé el base que la hacen, pero a Envigado solo le dan 6 mil millones de pesos. 42 mil millones Envigado no lo recibe. En este caso hay que decirlo que Corantioquia es un, pues de hecho, de las autoridades ambientales con más territorio, 80 municipios hacen parte de la jurisdicción. 82 municipios. De Corantioquia, y a eso se le suma que está en el área metropolitana, en las áreas rurales, entonces pues también es bastante grande el territorio. Así es, y como lo dijo ahorita Carlos, nosotros vemos con muy buenos ojos que Envigado esos dineros que, digamos, no está percibiendo en este momento, por ese lado son 42 mil millones de pesos. Nosotros aspiramos a entregarle al área entre 15, 17 mil millones de pesos al año. Una parte de la sobretasa ambiental en la zona urbana y el resto de recursos propios. No vamos a gravar a los envigadeños con más impuestos, no se los vamos a cobrar a ellos, porque al fin y al cabo, y como lo dijo ahora Carlos, esa entrega de dineros se devuelve a Envigado casi que 2 por 1. Entonces, así Envigado es. Realmente está ganando, haciendo cuentas muy, muy, digamos, simples, más de 100 mil millones en su cuatrenio que no los tenía. Nosotros hemos dejado, como lo dijo Carlos ahorita, de percibir muchos recursos por no estar en el área metropolitana. Envigado no es solo capaz de hacer sus proyectos, sobre todo estos proyectos metropolitanos. Envigado, con mucho esfuerzo, y como lo dijo Eugenio ahorita, un socio que es el envigadeño, que ellos han, digamos, hecho los grandes proyectos porque por medio de la valorización ellos han aportado, pero lo que no queremos ya es eso. Ya queremos tener un socio, un amigo con mayor poder y mayor dinero, que es Medellín, que ha sido muy generoso, como lo han dicho ahora, y que queremos que de esa forma podamos hacer los proyectos. Entonces, no hay cobro de impuestos, y algo muy importante, Óscar, es que no se pierde la autonomía. Alcalde, a propósito de ese tema, una de nuestras televidentes nos pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter, @telemedellin, ¿en qué no sería autónomo el municipio de Envigado? Digamos, ¿a qué tendría que estar sujeto si llega a entrar al área metropolitana? A ver, es muy claro, y ahorita Eugenio lo dijo, hay dos cosas en las cuales ni Envigado ni los municipios son autoridad. Es en el tema ambiental. Nosotros los envigadeños tenemos una delegación administrativa de trámites, pero ellos son la autoridad, eso lo dice la ley. Ningún municipio en Colombia es autoridad ambiental. Y segundo, autoridad en transporte. Nosotros en Envigado somos internamente autoridad de tránsito. Y aprovecho el espacio para decirle a los envigadeños que no va a haber fotomultas, porque todo el mundo me dice, como la mayoría de los municipios del área tienen fotomultas, que es que ya vamos a implementar fotomultas. No. Mientras yo sea alcalde de Envigado, no colocaré nunca una fotomulta, porque me parece que no es debido. Entonces, todos estos, todos los recursos que Envigado quiere recuperar son para el bienestar. Y lo que dijo ahorita Eugenio, no somos autoridad de tránsito, sí, de transporte no. Cuando salimos de la jurisdicción de Envigado, ya tenemos que negociar con Itagüí, con Medellín, con los demás municipios, y por lo tanto ahí sí ya no somos autoridad, y eso está delegado a las áreas metropolitanas. Perfecto. Sí, perdón, pero además también entiendo, y me dirán si es verdad, que los alcaldes llevan las propuestas, incluso en estos temas, al área, y ya se discuten, pues no es que el área sea pues así un muro que nadie puede traspasar, no, se discuten, y si conviene, pues se acepta. Es que no son... llega en el momento más oportuno, es que no hemos aprobado el plan de desarrollo. Estamos esperando a el plan de desarrollo metropolitano. Y el que no esté en la casa... El que no está en la casa se pierde lo que le reparten a los que sí están. Yo no sé si quisiera, ahorita Carlos preguntó que él no podía entender quiénes decían que no. La verdad ha sido más bien, Carlos, como es que de pronto, es que, o sea, desconocimiento. Desconocimiento. Ellos dicen que de tan bueno no dan tanto, y como usted lo acaba de decir, es un gana-gana realmente.
Bueno, a propósito de ese tema, ahora mencionaba el Baser Restrepo o hacía una especie de comparación, y es que en este caso Medellín es como el hermano mayor de los otros 9 hermanos que están en el área metropolitana, de los otros 9 municipios. ¿Por qué le conviene a Medellín que Envigado entre al área metropolitana y por qué el alcalde de Medellín, en este caso, desde que estaba en campaña, se ha interesado tanto en este tema, doctor Carlos? Me parece que Medellín tiene que integrar todo el área. Yo creo que la ciudad tiene un gran compromiso de responsabilidad social por todo el área metropolitana, hasta creo que por Antioquia, porque le hemos pedido también a empresas públicas de Medellín cuál es su responsabilidad social con los municipios de Antioquia. Y por eso nosotros creemos que frente a esto, a Medellín le conviene, para proyectos futuros, tener al área metropolitana muy integrado. Pero mire, por ejemplo, Oscar, yo me pregunto por qué el Oriente de Antioquia quiere tener el área metropolitana. Que es un proyecto que ya empezó a caminar. El área del Valle de San Nicolás. A mí me parece, eso debe ser tan bueno que ellos mismos se están pegando a juntar, ¿cierto? Pero además, yo no hablo por las otras áreas metropolitanas, las del resto del país, hablo por la de Medellín. La de Medellín ha sido exitoso, bien manejada, con proyectos técnicos muy serios, y en eso no se han equivocado los alcaldes. Por eso todos tienen voto. Sí, yo quiero complementar que es un tema muy valioso y lo tocó Carlos. El alcalde Federico Gutiérrez, que es el presidente de la Junta Metropolitana, ha sido reiterativo en respetar y en promover un principio que hay en el área metropolitana, y es de equidad territorial. Medellín comprende, y fue un debate que tuvimos en el Consejo también muy bonito, y lo comprenden los honorables concejales y concejalas, que en la medida de que haya redistribución, Medellín también tiene mejor calidad de vida. Porque si la gente que está en el sur y en el norte, el Valle de la Urrá, no tiene calidad de vida, ¿hacia dónde se va? Hacia Medellín, de forma desordenada, de forma desorganizada. La presión que recibimos de muchas partes de las subregiones que recibimos. Lo mismo como cuando hay problemas de orden público en las subregiones o desplazamientos forzados, todos llegan acá. Y aquí hay el 20-25% de la población del Valle de la Urrá es víctima del conflicto. Y por eso es que entonces lo que busca Medellín es que a través de la figura, que es el esquema asociativo territorial del área metropolitana, se redistribuyan recursos. El intercambio vial de la 77 Sur no le sirve solamente a Sabaneta, a La Estrella y a Itagüí, le sirve al sur del Valle de la Urrá y le sirve a todo el Valle de la Urrá. El intercambio vial que acabamos de entregar en Girardota no le sirve solo a Girardota, le sirve al norte del Valle de la Urrá. Las vías regionales. El de la 77 Sur. El de la 77 Sur que acabamos de entregar, que además es un modelo no solamente para movilidad motorizada, sino no motorizada, con generosos senderos peatonales, ciclorrutas, parques infantiles, gimnasios al aire libre. Entonces, ¿qué haría Medellín y el Valle de la Urrá sin el intercambio de la Guajatala? ¿O qué haría Medellín y el Valle de la Urrá sin las regionales, sin el punto cero? Mire, Oscar, un detalle en un debate en el Consejo. Estamos hablando del metrocable que va al Picacho, y el concejal Fabio Rivera, y nosotros. Hombre, Picacho al lado está... Bello, París. París. Ah. Hombre, ¿por qué no hacemos una estación en París e integramos San París a la estación de Metrocable que va por...? Hombre, es que Medellín tiene que entender el tema de educación, es un tema metropolitano. El tema de seguridad es un tema metropolitano. El tema ambiental es un tema metropolitano. La movilidad es un tema metropolitano. Y yo creo que frente a eso no podemos seguir teniendo a Envigado aislado de esas decisiones metropolitanas que son tan importantes. La conurbación es la génesis de las áreas metropolitanas. Y Simón Gaviria vino hace un mes aproximadamente al Consejo de Envigado, y ellos tienen estudios que demuestran que el municipio más conurbado con Medellín es Envigado. Simón Gaviria, que es el director del Departamento Nacional de Planeación, ¿no? Bueno, pero yo creo que a este análisis, a esta discusión o a este debate que tenemos, le hace falta la voz femenina. Total. Tiene toda la razón. Elba C. Restrepo, columnista. Hablaba usted ahorita, digamos, como de la participación de la gente en todo este tema. Desde su percepción, insisto, desde lo que ha podido usted hablar con la gente en el día a día, ¿por qué, digamos, considera que es importante que Envigado ingrese al área metropolitana, más allá, digamos, de lo que han explicado nuestros invitados hoy? Pues, Oscar, es que es muy difícil encontrar un más allá. Es que hemos dicho todo. En el artículo yo dije, y creo que estoy dispuesta como a repetirlo,
eso no tiene pierde, esa decisión no tiene contraindicaciones, es bueno por donde usted le mire. Entonces, pues, la idea es que, como dice Eugenio, pues sí, muy, muy respetuoso y todo, la gente que vaya a votar, no digamos que por él sí, sería lo ideal, pues nosotros que estamos convencidos sería como lo ideal, pero lo importante es que la gente manifieste y haga uso de su derecho al voto y salga el domingo a votar, y ojalá sea pues por él sí. Pero bueno, yo le complemento una cosa muy importante, Oscar, que ahorita medio la tocaron, a mí parece que es profunda y válida. Este debate ha sido un debate plural. Este debate ha sido un debate incluyente. No hay sectores por fuera del debate. Todos los partidos, desde lo político, están participando. Inicialmente en el Consejo teníamos 15 concejales y concejalas con nosotros a favor del sí, 2 en reflexión. Hoy están 17 de los 17 concejales, 26 de los 26 diputados. Están los concejales de Medellín acompañando el proceso. El presidente de la Junta Metropolitana, que ha liderado y ha sido protagonista, motivador de este proceso, el gobernador del departamento de Antioquia. Los empresarios. Ayer también en el periódico El Colombiano se publicó el artículo de Rafael Aguad, que es el presidente de ProAntioquia. Y ProAntioquia lo dice él al final, invitando a que la gente salga a votar el sí. La Cámara de Comercio de la Burra Sur nos ha hecho ya 2 reuniones extraordinarias con los empresarios, con los emprendedores. ProSur, que también tiene que ver con los empresarios, los ambientalistas, el sector cultural, los sectores sociales, en fin, aquí hay un proceso muy bonito y a mí me gustó mucho la conclusión del periódico El Colombiano después del foro, después de 2 páginas muy de mucho contenido, al día siguiente saca un editorial y ese editorial tiene el poder de la síntesis, dice: hay consenso alrededor del ingreso de Envigado al área metropolitana. Y eso es pluralismo y eso es inclusión. Y lo más bonito es que sea la ciudadanía la que tome la decisión en este debate. Por lo menos dentro del ambiente todo aparenta indicar que Envigado regresaría al área metropolitana. Sin embargo, el día decisorio es el próximo domingo. A propósito de ese tema, les tenemos una invitación. Telemedellín, como canal metropolitano, estará transmitiendo esta jornada electoral, porque finalmente eso es una jornada democrática, esta consulta popular. Se estarán haciendo avances informativos cada hora desde allí, desde el municipio de Envigado, y nuestras 2 emisiones de noticias de las 12 del día y de las 7:30 de la noche también las tendremos en directo desde allí, desde el municipio de Envigado. Adicional a eso, a las 4 de la tarde, cuando se cierren las urnas, también tendremos un informe especial, un boletín especial informativo, contándoles ya de los resultados de esta jornada democrática, de esta jornada electoral que habrá en el municipio de Envigado. Los invitamos a que no se muevan, a que sigan con nosotros. Vamos a un corte de mensajes institucionales, pero regresamos en la recta final de Punto de Giro, hoy con este importante tema: Envigado de regreso al área metropolitana. Continuamos con Punto de Giro, hoy tratando y analizando las ventajas y los impactos que tendrá el regreso o el posible regreso del municipio de Envigado al área metropolitana del Valle de Aburrá. Entramos en la recta final de este tema y, por supuesto, pues no podemos irnos sin preguntarle al alcalde, en este caso como máxima autoridad del municipio de Envigado, ¿cómo va a ser la logística? ¿Cómo van a ser esas elecciones o esa jornada de consulta popular el próximo domingo en su municipio? Sí, Oscar, el día anterior hay ley seca a partir de las 6 de la tarde, eso son unas elecciones común y corriente. Tenemos sin candidato, pero elección. El candidato es el municipio de Envigado ingresando al área metropolitana, no es una persona, sino es una entidad. Entonces, de 8 a 4 de la tarde, el domingo 10 de julio, los mismos 20 puestos de votación que tiene el municipio, que ha tenido históricamente. Si usted vota en la escuela Fernando González, vota ya. Si o sea, vota en la misma parte. Lo mismo, de 8 a 4 hay todas las mesas disponibles de votación que siempre obvio llevar la cédula, como a cualquier obvio llevar la cédula, y es una jornada de 8 a 4 de la tarde, común y corriente. No hay inscripción de cédula, no hubo inscripción. Y es bueno que la gente que no pudo votar en las últimas elecciones investigue, porque se han incorporado nuevas cédulas para poder votar. Bueno, perfecto. Doctor Eugenio, director del área metropolitana del Valle de Aburrá, usted me decía ahora cuando estábamos en el corte que le gustaría insistir mucho en el tema de la ciudadanía, la importancia y la relevancia que tiene para los ciudadanos que se le dé el voto positivo a este proceso.
Sí, sin duda que ya dijimos el punto de la interdependencia de Envigado con el área, y ahí está la importancia para los dos, para Envigado y para el área. Pero yo he resaltado un tercero, que es la importancia para la ciudadanía. Vamos a estrenar ese parágrafo, esa figura de que la ciudadanía tome la decisión en este caso, que resuelva un conflicto de 36 años en las urnas. Si la ciudadanía lo hace, va y expresa el sí o el no, lo que ellos consideren, pero participa de forma activa, fortalece los mecanismos de participación ciudadana en Colombia y fortalece que este tipo de decisiones la tome la ciudadanía y no otras personas, tal vez sin comunicar o sin conversar o sin dialogar tanto con esa ciudadanía. Y finalmente, aquí no hay colores políticos, todos los partidos están acompañando, todos los sectores sociales, culturales, económicos, etcétera. Aquí el único color, y lo he dicho reiterativamente, es el naranja de Envigado con su pujanza, y el verde Antioquia que integra y que articula todo este Valle de la Urrá que le sirve al desarrollo regional. Así que yo he dicho, y nosotros montamos la campaña del Queremos Ser 10, pero a mí me quedó girando un planteamiento que hizo Federico Gutiérrez, presidente de la Junta Metropolitana, un día. Estamos incompletos. Necesitamos a Envigado para poder planificar y articular mejor todo el tema ambiental, de movilidad y, obviamente, de seguridad y otros hechos metropolitanos que determinen los alcaldes. Perfecto. Doctor Carlos Alberto Zuluaga, concejal de Medellín. Sus compañeros, sus colegas de la corporación, ¿cómo están, digamos, uniéndose y apoyando este proceso? O, por el contrario, si hay de pronto algunos detractores de esta iniciativa. No, yo creo interpretar la totalidad del consejo de los 21 concejales. A nosotros nos conviene que Envigado esté en este proceso. A nosotros nos conviene que Envigado nos ayude a pensar en los temas ambientales, en los temas de movilidad, en los temas de infraestructura, que nos una todo lo que es la política de desarrollo metropolitano, y por eso creemos que Envigado es fundamental para este proceso. Yo, verdad, que quiero felicitar al alcalde por ese gran liderazgo, y quiero felicitar igual a Eugenio. Yo creo que el alcalde, cuando nombró a Eugenio, nombró una persona que va a lograr un propósito importante, que es vincular Envigado al área y que el área se sienta cómoda con nosotros con los 10 municipios, y por eso creemos que el éxito es de todos. Muy bien, muy rápidamente, el Elbacer Restrepo, columnista, la invitación, el llamado a los ciudadanos envigadeños. Pues que piensen que, tal como en las familias, yo insisto con el cuento de los hermanos, en las familias cuando hay problemas y están unidos se resuelven mucho más fácil, y las alegrías pues también se, como que se multiplican. Entonces, pues si tienen intereses comunes, que todos lo sabemos que los tienen, me parece genial que se unan y que lo disfruten, y muchos éxitos, alcalde y gracias. Eugenio, pues que le han metido toda la fuerza. Gracias, Carlos. Perfecto. A nuestros invitados de esta noche, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, nuestros televidentes, también gracias por estar aquí. Recuerden que Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín, es todos los martes, miércoles y jueves, de 9 a 10 de la noche. Y la invitación para que este domingo no se despeguen de las pantallas de Telemedellín a partir de las 8 de la mañana, porque les estaremos llevando todos los detalles y los pormenores de esta jornada electoral, jornada democrática, que habrá en el municipio de Envigado. No se vayan de nuestra programación, ya llegan Peña, Bernie y Chicho para contarnos qué ha pasado.